conozca un resumen de las noticias más importantes de este 3 de julio, a continuación en Noticiero LPG. Una suspensión de labores afectó las obras de construcción en el paso a desnivel del Redón de la Integración debido al descontento de trabajadores de MECO SADCB, empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas para dicho proyecto. Las acciones se realizaron para exigir el pago de salarios y horas extras de unos 200 a 300 empleados. De acuerdo con Marvin González, apoderado legal de MECO, la empresa ha tenido problemas con el pago de salarios ocasionados por un presunto error de sistema, por lo que se llegó al compromiso de resolver el impago de forma inmediata. Sin embargo, algunos trabajadores aseguraron que las irregularidades se han dado desde varios meses atrás. Posteriormente, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, expresó que ya se estaban realizando los depósitos correspondientes y se atenderán otras demandas realizadas. La vista pública del caso Saqueo Público fue suspendida debido a que la defensa del imputado, Miguel Menéndez, pidió la recusación de dos jueces del Tribunal Primero de Sentencia por considerar que se podía afectar la credibilidad del proceso. En el caso Saqueo Público, están procesados, aparte de Menéndez, la ex primera dama de la República, Wanda Pignato, así como otras 8 personas acusadas del presunto desvío de 351 millones de dólares de la partida de gastos reservados de Presidencia de la República y repartidos en cuentas particulares durante el gobierno del presidente Mauricio Funes entre 2009 y 2014. La exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, fue enviada a juicio este lunes 3 de julio, según lo decretado por el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango. Aunque la exedil es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y apropiación o retención de cuotas laborales, la resolución dictada este lunes es únicamente por el delito de resistencia. A pesar de que la defensa de Montano argumentó ciertas incoherencias en la acusación de la fiscalía, la acusada deberá continuar en detención provisional, como lo ha hecho desde el 28 de diciembre de 2022, cuando fue capturada. Se dice, según fiscalía, que los agentes policiales tenían un dispositivo, un control vehicular rutinario, y que detienen una camioneta y se baja la alcaldesa a agredirlo o a golpearlo. Bueno, situación que ustedes pueden corroborar con las publicaciones en redes sociales de la misma fiscalía de esa noche, que no fue así. La empresa dueña del Estadio Cuscatlán, Escenarios Deportivos Salvadoreños, EDESA, informó que se está implementando un nuevo reglamento y plan de seguridad para espectáculos deportivos y artísticos, luego de la avalancha multitudinaria de mayo pasado, en la que fallecieron 9 personas. Néstor Castaneda, presidente de EDESA, detalló que entre las medidas de más seguridad está un análisis técnico de todos los sectores para actualizar el aforo del estadio, como el pasar de 12.000 a solo 10.000 personas en Sol General, lugar donde ocurrió la tragedia. Además, se pretende tener un espacio determinado y exclusivo para la presencia de niños, una especie de sector familiar, reforzar el área popular y prohibir el ingreso de personas en estado de ebriedad con el apoyo de la PNC, que realizará pruebas de alcotest. Los eventos en el Estadio Cuscatlán se reanudaron el pasado 16 de junio, con mayor presencia policial y sin ventas al interior y alrededores del recinto deportivo. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.